La mujer hallada muerta en un tambo en la colonia Morelos formaba parte del grupo criminal Fuerza Antiunión, que dirige Jorge Flores Concha, el Tortas, según las primeras investigaciones policíacas. Fue identificada como Alejandra N., de 31 años de edad. Misma que estaba como desaparecida desde el pasado 21 de julio del 2018, lee también. Unión Tepito y Antiunión generan más del 60% de violencia en CDMS. El cuerpo presentaba visibles huellas de estrangulamiento y fue hallado en un tambo, entre Eje Central y Calle República de Ecuador, en la colonia Ampliación Morelos, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo a las primeras indagaciones, un testigo declaró a la policía que el tambo lo sacó del departamento 19, localizado en la calle de República de Uruguay número 11, luego de que una señora de nombre Juana N. le pidió que sacara toda la basura de ese departamento porque lo acababa de comprar, pero que nunca vio el cuerpo dentro del tambo. Hasta que fue descubierto por pepenadores que buscaban entre los desperdicios. Una familiar de la ahora occisa de nombre Marta N. dijo que su sobrina tenía 5 meses de haber desaparecido y fue esta quien identificó el cuerpo. Ve ahora. Manelik, de Acapulco Shore, mantenía una relación con El Pistache, líder de la Unión Tepito, declaró que vivía en ese departamento. Por lo que se presume que fue ultimada en ese lugar y manos criminales ocultaron el cuerpo entre la basura del tambo para tratar de borrar evidencias. Sin embargo, las investigaciones continúan, a fin de aclarar este crimen.